Si te parece, vamos a desarrollar ahora el tema Tini y De Paul y después vemos si podemos volver con vos para desarrollar otros temas, pero me parece que el tema De Paul y Tini es el trascendente hoy, porque Tini dejó de seguir a Rodrigo. Claro, pero yo le lanzo acá a la gente, Sí. ¿no? La gente está muy catastrofista, me mandan mensajes, ya se acabó todo. Digo, no, 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 no se acabó nada. Acá no se acabó nada. Porque si a ti te da igual Rodrigo De Paul, tú no le dejas de seguir. O sea, ella se ha enfadado con Rodrigo De Paul porque algo la ha molestado, algo que ha sucedido en Ibiza. Y eso lo vamos a contar acá, en Mitre Live, con Juan Echegoyen. Eso lo vamos a contar acá, porque si a ti te da igual una persona, si tú no estás enamorada de esa persona, si no te importa su vida, pues tú no haces eso. Cuando tú dejas de seguir a alguien en redes sociales, sabes que la gente se va a dar cuenta y va a hablar de ello, lo haces porque algo te ha molestado, porque todavía te duele, Rodrigo de Paul. Ajá. Tini dejó de seguir a Rodrigo y vos lo que estás contando es, y para profundizarlo un poco, es que Tini recibió información proveniente de Ibiza de Rodrigo De Paul y no le gustó nada lo que se enteró. Efectivamente, amigo mío, porque si, bueno, tú lo sabes, todos los argentinos lo saben, la gente que nos está viendo en Mitre Live lo sabe. Tini ha huido con Rodrigo De Paul de vacaciones a Ibiza. Ella conoce gente en Ibiza. Y entonces la han escrito y le han dicho: Rodrigo está aquí muy contento con unas amigas. Y Tini se ha puesto como una arpía, ha dicho: Dios mío, que me lo quitan. Y ahí Wow. ella ha reaccionado de esa manera, O ¿sabes? sea, Porque Tini si a ti te da igual una persona, insistió. Rodrigo De Paul sigue siguiendo a Tini en las redes sociales. Rodrigo De Paul sigue siguiéndola a ella. Entonces, Sí. ¿por qué ella ha roto ese vínculo a través de las redes sociales? ¿Por qué? Tini sintió celos de Paul. Ella siente por De Paul, por Rodrigo De Paul, porque cuando a ella la cuentan, oye, tu chico está aquí tonteando con algunas. Bueno, ella se puso como un basilisco. Y entonces la reacción, o sea, si tú dejas de seguir a alguien en redes sociales, es porque algo te ha molestado. Si una persona te da igual, si no sientes amor, si no sientes pasión hacia él, si tú ya has acabado la relación con él, te da igual. Le sigues en redes, ¿qué más te da? Pero si no tienes relación, cuando a ti te duele lo que hace otra persona, es cuando dices, le bloqueo en el WhatsApp, les dejo de seguir en redes sociales, o este tipo de reacciones, ¿no? Esto es así. O sea, ella conoce Ibiza porque ha ido con Rodrigo De Paul de vacaciones otros veranos cuando ellos estaban juntos oficialmente. Y eso lo sabemos todos. Entonces a ella la escribe: Oye, tu chico está aquí muy contento con unas amigas y con unos amigos y están con unas chicas. Y ella se ha puesto como un basilisco. Bueno, pero esto marca, Robert, que lo que vos venís contando indefectiblemente es cierto, porque si vos soltaste aquella relación, no sentís celos. Claro. Sin embargo, Claro. a ella lo deja de seguir a De Paul cuando se entera que aparentemente De Paul tuvo alguna historia en Ibiza. Sí, no, a ella la escriben desde Ibiza. A ella la escriben, porque a Tini la conocen. Tini ha estado de vacaciones con Rodrigo De Paul cuando estaban uña y carne, todo el tiempo juntos oficialmente. Entonces, Tini ha pasado sus vacaciones en Ibiza junto a De Paul. Claro. En los lugares donde han estado la conocen y la han escrito a su teléfono. Y ella se ha puesto como un basilisco y su primera reacción en caliente ha sido: Dejo de seguir a Rodrigo De Paul. Le dejo de seguir a Rodrigo De Paul. ¿Para qué? Para que se monte este quilombo. Porque si tú quieres llevarlo de forma discreta, no haces esto. No, porque sabes que se va a mangar el quilombo. Entonces, yo te he pasado y audios también de gente que tengo en Ibiza y me cuentan cosas. Y estos audios, igual algún día, quizás los desvelamos en Interlive. Por supuesto.